Saludos para todos. Aquí estamos con el doctor García en este partido que reúne todas las condiciones para catalogarlo como intenso, vibrante y trascendental. Se respira incertidumbre con el cielo gris aplomado. Dicen que va a caer un buen aguacero, pero hasta el momento ni una gota hemos visto. ¡Van Basten! ¿Cómo los perdonaron? Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Alexandro. Del Piero. Le pega portería. Casi entra rozando el palo derecho. El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese balón. Jerome Boateng. Le envía larga. La juega hacia la derecha. Zico. La recupera. Lo intentaron, pero salieron con las manos vacías. La juega hacia el extremo. Sergio Ramos. Cuadrado. Park Ji-sung. Aprovecha el espacio abierto. Del Piero. Park Ji-sung. Del Piero. La tiene y se abre un espacio. Ahora buscan meter el balón. Fierrazo descomunal. Cuadrado. Di María la mete por ahí. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Di María. Atención que viene el gol. Cortó el balón. Busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Cuadrado. Sin goles hasta el momento, el encuentro aburrido. De Bruyne. Nedved. Se viene Del Piero. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Esta es la oportunidad para Cuadrado. De Bruyne. Ojo con esta que puede ser gol. Tiene el chance. Le pega desde ahí. Qué cerca se han quedado. Sergio Ramos. Es una clara amenaza en las jugadas a balón parado. Que no se duerma la saga o se les escapa. La sacó con los puños. Boateng. Zico. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Sigue avanzando. Atención que viene. Oportunidad de gol. ¡Qué
que han encontrado su mejor ritmo. Una exquisitez de jugada, la hizo solito. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Interceptó el pase y juegan hacia adelante. Y la ganan de vuelta. Cuadrado. Esta puede ser. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Davis. Esta es la oportunidad para Di María. El centro va hacia el segundo poste. La metió hasta el fondo. Golazo en las profundidades de la red. Este puede ser un gol importantísimo. Anotaron justo antes del medio tiempo. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. Van Basten. ¿Quién puede seguirlo? ¡Gran oportunidad! Buen balón, mala conclusión. Di María. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Juventus gana por un gol en este partido equilibrado. A ver qué nos deparan las acciones para la parte complementaria. Estamos en el segundo tiempo. Pepe la patea hacia adelante. Mateus. Messi. Tiene mucho espacio por delante. Ese pase tan pobre salva a todo mundo. Después de esta cajeteada, muchacho, ¿qué le vas a decir a tu entrenador? Zico. Van Basten. Cuadrado. Busca colarla. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Del Piero. Viene con el balón y picotea el esférico. Buen despeje. Enorme despeje. Tiene un largo trazo hacia adelante. Se reanuda el juego sacando de banda. Zico. Va hacia el extremo izquierdo. Esto termina en gol seguro. Di María intenta filtrar. Va directo al arco. Saca el portero con los puños. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por... ¡Metió el disparo! ¡Qué golazo! Ahora están arriba por dos. Tremendo globito. Impresionante, la gente le aplaude. Eso fue majestuoso. Un toque realmente educado por encima de la cabeza del portero. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles. A uno de los dos entrenadores no se le borra la sonrisa del rostro. Todo sale tal y como lo planeó. No irán más lejos. Topan con pared. Pelota bien jugada para él. Buena parada del portero. Espectacular parada del guardameta. Esta no es una tajada cualquiera. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy.
cabezazo bestial. Uy, por poco meten la pelota. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. De Bruyne la maneja en largo. Salas. Salas. Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado, pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero. Y ahora la tiene Park Ji-sung. Morientes. Pelota al hueco, qué bien la vio. Morientes. Pase cruzado de Messi. Tienen que aprovechar esta oportunidad. Despejó el guardameta. Esto es saque de banda. Sergio Ramos se tropieza. Un pase fuerte hacia adelante. Zico. Lo intentó solo, pero sin éxito. Esta es la oportunidad para Di María. Mateus. Esta vez no van a pasar. Zico. Hablando de sus grandes cualidades, aquí lo tienen. Pasa el espacio por arriba de todo. Le pegó directo. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de manual de cómo se debe jugar a la contra. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Solo hay un gol de diferencia. Esto sirve de gran motivación. Deberán mantenerse y aprovechar la oportunidad cuando se les presente. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Aprovecha el espacio abierto. Tiene una linda chance de gol. Di María la juega a ras del pasto. Busca colarla. La alternativa ahora pasa para ellos. Buena oportunidad. Balón largo por arriba. La pelota salió y es saque lateral. Mateus. Y ahora tiene Owen. Fuera de lugar de... Di María. De Bruyne. Acaban con el impacto. Se quedaron cerca de la anotación. Suena el silbato, el partido ha terminado. A pesar de tener problemas en defensa, algo de lo que no estará contento el entrenador, al final consiguieron el triunfo. Juventus. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. Nos vamos. A nombre del señor Luis García y de toda su familia, Cristian Martinoli les da las gracias. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Encantado de estar aquí, señor Martinoli.